Veamos un poco de lógica. Entendemos en matemáticas una proposición es una afirmación que es cierta o no. Por ejemplo, ejemplos de proposición serían los días de la semana son 7 o el hombre llegará a Marte el próximo lunes. La forma de relacionar las proposiciones en matemáticas, algunas de las más usadas son la implicación P implica Q o la doble implicación P implica sí, solamente sí, Q, cuando la implicación se da en los dos sentidos, siendo P y Q, en los dos casos, dos proposiciones. Por ejemplo, si llueve, la calle está mojada. En nuestro caso, esto sería P y esto sería Q, y matemáticamente podríamos escribir P implica flecha Q. Si observamos esta afirmación, si llueve, la calle está mojada, vemos que la calle está mojada es una condición necesaria para P. Si llueve, la calle estará mojada. Sin embargo, P es una condición suficiente para Q. Llover es una condición suficiente para que la calle esté mojada. No sería una condición necesaria, porque podría, por ejemplo, estar regando. La calle mojada no implica que esté lloviendo. Podríamos escribir que Q no implica P. En el caso que se da de la doble implicación, entonces hablamos de equivalencia. P es equivalente a Q o P es una condición necesaria y suficiente para Q. Por ejemplo, si tenemos x más 3 igual a 6, x más 3 igual a 6 implicaría que x es igual a 3. Pero si x es igual a 3, también se da que x más 3 es igual a 6. En este caso, como tenemos la doble implicación, podemos decir que x más 3 igual a 6 es equivalente a que x sea igual a 3. En otro ejemplo que podríamos poner sería que x por x menos 3 igual a 0 implica que x es igual a 0 o x es igual a 3.